¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bueno, soy Javier Robas, autor de la saga Domina tu energía, compuesta de 7 volúmenes, y también el fundador y el maestro de Reiki en tu vida. Bueno, hoy te quiero hablar sobre una propuesta que me hicieron para hablar sobre qué es lo que potencia tu ki. Porque para el que no vio el vídeo del otro día, te introduzco un poco en este primer minuto la diferencia entre Reiki y Rei más ki. Normalmente hablamos de Reiki como la energía universal, y eso es una definición general que está bien, pero tenemos que entender que Reiki tiene dos vocábulos. Por un lado, Rei, que efectivamente Rei sí es la energía universal. Rei significaría como energía etérica, misteriosa, universal, como le quieran llamar, y Qi es nuestra propia energía, lo que los chinos le llaman Qi o los hindús le llaman Prana, es decir, es la energía interna de cada uno. Entonces, os estaba hablando el otro día que a la hora de recibir una terapia de Reiki o a la hora de recibir formaciones de Reiki, es importante entender qué es el Rei y qué es el Ki. Primero, porque en otro vídeo os hablaba que cuando un terapeuta de Reiki te cobra, no te está cobrando por Rei, por la energía del universo, te está cobrando por Ki, por su propia energía, por su trabajo interior, porque es una persona que tiene que comer, por su tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, también os dije que dependiendo del Ki de cada terapeuta, dependiendo del Ki de cada maestro, tu transformación puede ser mayor o menor. Y uno de los seguidores en YouTube, o no sé si es alumno o seguidor, me dijo: Javier, ¿por qué no nos explicas cuáles son las mejores maneras para activar nuestro ki? Es decir, para que nuestra energía interna esté mucho más potente y podamos ayudar a otras personas. Esto te puede servir, lógicamente, si eres terapeuta, pero aunque no seas terapeuta y estés justo empezando, quieras empezar, entender cómo potenciar tu ki, cómo elevar tu energía, va a ser muy potente, ya sea que luego la quieres compartir con otras personas o simplemente para tu propio beneficio. Así que te voy a compartir las 7 que para mí son más importantes para fortalecer tu ki interno, tu energía potente, elevarte, sanarte y al mismo tiempo poder ayudar mejor a otras personas. ¡Vamos allá! Pues venga, vamos a ver las 7, te cuento las 3 primeras. Por favor, ponme ahí en comentarios si eres terapeuta de Reiki o si todavía no lo eres, pero te gustaría acompañar a otras personas o si todavía ni siquiera estás iniciado en Reiki, ¿vale? Ponlo por favor ahí porque os quiero conocer un poquito más a todos. Entonces, vamos a por las 3 primeras. La primera, que es súper importante, el autorreiki. Yo recuerdo cuando empecé con Reiki hace 11 años, yo me autorreiki cada día, cada día, cada día. Cuando ya llevaba 3 o 4 años como maestro, necesitaba ayuda porque ya tenían los grupos cada vez más personas y estuve seleccionando a maestros y a maestras y entrevistándoles. Y hubo una cosa que me sorprendió mucho. La mayoría no se habían formado conmigo todavía porque yo todavía había formado muy pocos maestros. Pero me sorprendió algo que era muy habitual, que la mayoría de personas que no habían aprendido conmigo, la mayoría no se hacían autorreiki cada día, cada día, cada día. Y yo me sorprendía, decía: wow, si el maestro de Reiki quiere tener el ki a tope, ¿por qué no practica autorreiki de manera habitual? Entonces, esta es una de las primeras maneras de activar tu ki al máximo, con tu práctica diaria de autorreiki. Dos, también muy importante, Usui decía que Reiki y meditación son como dos ruedas del mismo palo, así que la meditación es muy importante. ¿Y qué tipo de meditaciones? Pues especialmente cualquier tipo de meditación puede ir bien, pero aquí te hablo especialmente las del Reiki tradicional japonés. Sabes que hay un gran número de técnicas como Kenjoku, pero sobre todo Hatsu Reiho es una que ayuda a elevar muchísimo la energía, Hado Kokyoho. Hay muchísimas técnicas dentro del Reiki tradicional japonés, así que los dos primeros, la práctica de autorreiki y la combinación de las técnicas del Reiki tradicional japonés, te ayudan a elevar mucho la energía. Vamos a por las siguientes. Muy bien, bueno, hemos visto las dos primeras que van más relacionadas con las prácticas y las dos siguientes que van muy relacionadas con cómo tú te comportas con el mundo. Por un lado, el amor, es decir, ¿qué sale de tu corazón? ¿Estás vibrando una energía realmente amorosa? Incluso aunque haga Reiki, porque yo algunas veces, sabéis que en las redes sociales llego a cientos de miles de personas al mes y a veces me encuentro con personas o incluso maestros o maestras que están en el Reiki o practicantes de Reiki que nos escriben con falta de respeto. Simplemente para decir cualquier cosa o cualquier memez, incluso te podría sorprender, yo no lo entendía al principio. ¿Cómo puede haber que
mucha de esta gente que habla mal en las redes sociales y que insulta, son gente que están también en el camino de la espiritualidad, ¿no? Pues esa gente no está vibrando con amor. ¿Tú crees que una persona que está en el juicio, que está en insultar a los demás, que está en criticar a los demás, es una persona que está en el amor? Yo no querría que una persona de estas me pusiera las manos. Así que como terapeuta de Reiki, te animo a que vibres en el amor. No faltes el respeto, sé tolerante. Cada uno tiene sus ideas, sus creencias. Uno puede pensar de una manera y otro de otra, pero por favor, vibra en el amor porque te va a hacer tener mucho ki, un ki muy potente, ¿vale? Y luego, lógicamente, lo que comes también. Sabemos que, aquí no voy a entrar a profundizar, pero sabemos que hay comida que es mucho más densa y comida que es mucho más ligera. Cuanto más ligera sea la comida, cuanto más natural sea, mejor va a venir para tu ki y más va a poder ayudar. Aquí va muy en relación a una frase que decía Jesús: no daña al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Él le daba mucha importancia a la comida, pero le daba más importancia al amor, sino qué es lo que sale de tu corazón, qué es lo que sale de tu corazón, ¿vale? Así que venga, vamos a por las siguientes. Estas tres que vamos a ver ahora también súper, súper importantes. Pensamiento positivo. Va a depender mucho de cómo vibras. Si eres una persona con pensamientos positivos, con ideas positivas, vas a tener tu ki súper alto. Así que esto que hay aquí, hay que mirarlo mucho. Estamos hablando, todo es energía, los pensamientos también son energía, pero hay personas que están muy preocupadas por el tema energético, protegerse de eso, protegerse de lo otro, y no se preocupan tanto con estar todo el día con cosas positivas aquí. Lógicamente que como seres humanos alguna vez podemos tener lo que llamo basura mental, pero esa basura mental tiene que ser muy baja comparado con tu pensamiento positivo, porque entonces tendrás el ki más alto. Recuerda que te estoy diciendo las 7 cosas ideales para mantener alto tu ki, tu energía interna. Luego, el empoderamiento personal. Cuanto más crezcas personalmente, más vas a poder ayudar a otra persona. No hay otra. Cuanto más crezcas personalmente, mejor te van a ir tus relaciones. A mejores personas nuevas vas a atraer. Cuanto más crezcas personalmente, mejor te va a ir tu trabajo, mejor te va a ir tu emprendimiento. Poder personal, empoderarte. Pues ese empoderamiento personal te va a hacer elevar tu ki. Y vamos a la última también, y muy importante, menos ego y más corazón. Cuanto más te desapegues del ego a la hora de poder ayudar a otra persona, mucho mejor. Porque generalmente cuando decidimos ayudar a otros, estamos pensando constantemente en cuánto le voy a poder ayudar, a ver si me llama y me dice que le ha ido muy bien. Buscamos el auténtico reconocimiento, y el reconocimiento no está mal, pero va más con el ego, ¿vale? Entonces tienes que mirar de buscar el conectar con el corazón, trabajar de manera plana de corazón y dejar los resultados en manos de Dios. Bueno, chicos, chicas, decirme por favor cuál de las 7 que hemos visto te tienes que trabajar más y cuál es la que más te estás trabajando. Anótame por favor ahí en comentarios cuál es la que más te tienes que trabajar y cuál es la que tienes mejor trabajada para saberlo. Te voy a dejar ahí también el enlace para que puedas aprender conmigo. Hay personas que me estáis preguntando qué es mejor, los libros o las formaciones o los libros. Yo te hablo del triángulo, ¿vale? Donde puedas conseguir paz interior. Creo que hay, está dando el sol y quizás no se ve bien, pero bueno, me puedes entender. Paz interior, voy a coger el negro que quizás mejor. Paz interior, sanación profunda, que en sanación profunda incluyo lo que es el progreso y sanación de todos los bloqueos que podamos tener a nivel de creencias limitantes. Y luego sería la contribución, ¿vale? Y con los libros trabajamos una parte y con la formación trabajamos otra parte. Por eso tienes las opciones. Si vas a ver en los enlaces, vas a ver 3 opciones. La opción de únicamente la saga de libros, la opción de saga de libros y formación, o la opción únicamente de formación. Sin duda alguna, si estás comprometido y quieres ir a por todas, lo ideal, y por eso hay un descuento importante, que es la saga más la formación, y además con esa opción hacemos envíos a todo el mundo también, ¿vale? Porfa, anótame ahí lo que te digo. ¿Qué cosa te quieres trabajar más de las 7 que te toca trabajarte más para aumentar el ki? ¿Y cuál es la que tienes mejor trabajada? Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo!